Buenos días, amigos, soy bienvenido nuevo al canal, te mando un abrazo desde la Ciudad de México. Y algo que recientemente ha ocurrido es de que en el apartado del supercofre agregaron a un robot nuevo y se llama Nether. Y tú muy continuamente me has estado diciendo: William, guía de Nether, guía de Nether, guía de Nether. Pero más que una guía, el día de hoy te voy a decir si vale o no vale la pena mejorar al Nether. Un dato muy curioso, amigo mío, es este que está aquí, mira, superventas. Amigo, cuando yo lo vi, y seguramente muchos porque vi una publicación en Facebook, dijeran super nerfeado. Y sí, Mars creo que ha sido el robot más nerfeado que se encuentra dentro del apartado del supercofre. Pero bueno, vamos a decidir si el día de hoy va a valer la pena mejorar al Nether o no. Para esto, yo te voy a enseñar, obviamente, a equiparlo de una forma muy básica, los aspectos regulares del robot para que tú puedas determinar si a ti como jugador te vale o no la pena. Y es que seguramente en algunas ocasiones, digo, no todos nos va a pasar, a mí no me ha pasado en mi cuenta chica, pero en algunas ocasiones puede ser posible que te llegues a ganar a este robot. Así que vamos a empezar a darle gracias, amigo mío, y vamos a hablar acerca de este robot que se llama Nether o Netheriano. Pues bueno, amigo mío, este robot fue de la gama que contaba con un escudo de color azul. Ese escudo es un campo de energía. Realmente su nombre en inglés no lo sé pronunciar y lo vamos a omitir. Este escudo azul lo que hace es proteger al robot Nether de todos los disparos que lleguen. Es como si tuviera puntos de defensa, es decir, no le van a dar todo el daño que le deberían de dar al robot. La gran desventaja, y por lo cual tiene la duda de si sigue funcionando, es de que actualmente Nether está más nerfeado que mi ex, o sea, está demasiado débil y puede ser posible que tal vez ya no valga tanto la pena. Y es que tú lo puedes jugar y te vas a dar cuenta que si lo tocan tan solo un poquito, o sea, alguien lo llega a atacar, y una vez que el campo de color azul se convierte en rojo, que indica que ya está destruido, realmente Nether no dura absolutamente nada. Y es por eso que es un robot demasiado frágil, y con tanto ataque orbital, robots de picanalgas y armas super chetadas, y sobre todo los cochipuercas que está muy activo en el juego, pues nace la duda de si vale la pena o no. ¿Qué hace Nether, amigo mío? Pues bueno, tiene una habilidad que se llama Quaker. El robot ejecuta una velocidad, un dasher, que es trasladarse muy rápido, e incrementa su daño y dispara con su arma incorporada, que inflige un efecto que se llama EMP. El efecto EMP, amigo mío, si no mal recuerdo, es que no pueda usar pilas el enemigo, no pueda utilizar su habilidad, ¿vale, amigo mío? Tiene 5 cargas en total. Entonces, cada vez que este Nether se desplace, va a tener un rayo, que es su arma incorporada, y si tiene un objetivo al alcance, le va a hacer daño. Cabe resaltar que no por el hecho de que tú le apliques ese rayo ya va a tener el efecto MP, sino que va a tardar, es un daño acumulable. Vas a observar que cuando tú empiezas a aplicar el dasher, el robot enemigo va a empezar a tener una, como, ¿cómo llamarlo? Una figura que se va a ir cargando poco a poco de color rojo. Una vez que se carga por completo el color rojo, indica que el daño MP estará aplicado al enemigo. La gran ventaja de Nether es de que tiene ese dasher, esa velocidad que hace que sea mucho más rápido y por lo menos en momentos críticos se pueda desplazar a una velocidad significativa para evitar el daño, ¿vale? Ahí estás viendo ese pequeño rayo que lanza y que por obvias razones a largo plazo aplica el MP. Yo lo estuve probando y más o menos necesitas unos 3 aplicaciones del rayo para que apliques el EMP al enemigo. Recuerda, EMP, el enemigo no puede usar pilas ni puede usar su habilidad. Y es importante que sepas esto, amigo mío, porque los pilotos que son de Nether van a depender de la habilidad de Nether. Por ejemplo, este piloto que se llama Everett, lo que hace es que cada vez que tú actives la habilidad de el Nether, es decir, desplazarte o aplicar el dasher, vas a activar el rompe escudos durante 5 segundos. Y pues ahorita pues está demasiado de moda los escudos, y ahorita se viene otro robot que se llama Dagon, que va a estar demasiado OP, y pues puede ser que Nether sea la respuesta a los problemas de la futura meta. Hay otro piloto, el cual estás viendo en pantalla, amigo mío, se llama Prof García, y lo que hace es que Nether va a reparar su durabilidad durante 3 segundos cada vez que active la habilidad. Si te soy muy honesto, si tú comparas este piloto que es como un lobo y comparas este piloto Everett que es como un fantasma, la realidad es de que es mucho mejor Everett porque te ayuda a aplicar Chill Breaker. Como sea, la durabilidad te la puedes ir reparando con las habilidades del piloto, ¿vale? Como te puedes dar cuenta, mi Nether ni siquiera está al nivel máximo en cuanto al piloto, pero esto es
muy importante. A mí me gusta probar mucho los robots al nivel MK2, nivel 1, para ver si funciona o no. Este ya está al nivel máximo porque aproveché que había un descuento, pero pues en esencia sí funciona. ¿Qué te sugiero que coloques en el apartado de los módulos? Pues bueno, en esencia yo te sugiero módulos de daño para obviamente hacer mucho más cantidad de daño con Nether. Módulos de velocidad, como puede ser el Amplifier. Y de ser posible, amigo mío, y aquí es como que cambia un poquito la regla, que coloques un módulo que se llama Last Stand. El Last Stand lo que hace es darte una segunda vida cuando te estén dando con todo y moñito. También puedes colocar otro módulo de vida, un módulo de vida daño, o algunos locos activan o colocan el Repair Amplifier. Recuerda, amigo, los módulos de reparación amplificada, que son estos verdes, este que te estoy señalando, solo funciona en robots que tengan una gran cantidad de vida. En robots que tienen muy poquita, si te das cuenta, Nether es de Spectage, tiene 144,000 de vida, pues no vale tanto la pena. Yo no te sugiero tanto que lo coloques. En el apartado del modulaje, pues bueno, yo creo que la opción más recomendable es Armadillo, porque como Nether es un robot que se desplaza extremadamente rápido, pues tiene la oportunidad de capturar balizas, y por obvias razones eso le va a ayudar a que aumente sus puntos de defensa. Otra opción es Reviver, para que te dé, como te mencioné, una segunda vida y puedas por lo menos sobrevivir. También puedes equipar a Prec, que lo que hace es darte sigilo, y pues ya todos los demás, pues está 100% a tu elección. Y ahora sí, amigo mío, la mejor equipación en el apartado del modulaje, perdón, en el apartado de las armas, son las Magnetar. No sé por qué razón, amigo, en el apartado del supercofre y sobre todo en la zona de los cofres de Amil salen Magnetar a por doquier. O sea, tú giras el supercofre y ya te sacaste 7 Magnetar. De verdad que es una locura. Yo en mi cuenta chica tengo 5 o 4 Magnetar y pues bueno, hay que aprovecharlas. Y la mejor opción es aquí, en Magnetar. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Hay que conseguir un piloto. Las Magnetar por defecto te las van a dar porque, pues te digo, salen muy fácil, son muy fáciles, más fáciles que tú. Conciencia, entonces, amigo mío, eso es lo que yo te sugiero, ¿vale? En el apartado de módulo lo dejo 100% a tu elección, pero realmente vale la pena. Y es que honestamente Nether está súper, súper nerfeado. Pero mira, amigo mío, vamos a recapitular todo para que tú entiendas cómo funciona Nether. Pues bueno, amigo, mira, primer punto, apartado de las armas. Las armas son muy fáciles de conseguir. Las puedes conseguir dentro del apartado de los cofres de Amil. El piloto también es fácil de conseguir, porque por obvias razones, como agregaron a Nether en el apartado del cofre del supercofre, están los dos pilotos en el cofre de plata. Y el cofre de plata solo cuesta 100 fichas. En el apartado del modulaje, pues tú sabes, todo mundo sufre, pero los módulos que te acabo de mencionar, pues realmente lo puedes tener en cualquier momento. O sea, tal vez ahorita puedes decirme no los tengo, pero en un futuro me puedes decir ya los obtuve. Y como te puedes dar cuenta, las Magnetar al MK2 nivel 1, por lo menos contra el puerco, le bajó la mitad de vida. Esto pues hace pensar que es un robot bastante conseguible de una forma demasiado fácil. Por ejemplo, un robot que funciona muy bien, que es demasiado bueno, puede ser por ejemplo el Angler. Pero Angler necesita estar a un nivel super MK2, nivel 12, módulos al máximo, 4 armas al máximo, para que valga 100% la pena. Nether se encuentra aquí con las armas al MK2 nivel 1 y el piloto ni siquiera las habilidades están al máximo, son habilidades que pues están al nivel 0 literal. Entonces, como te puedes dar cuenta, con las armas más el piloto es más que suficiente en Nether. O sea, no necesita absolutamente nada. Yo la verdad no uso mucho a Nether en ligas muy altas porque no soy como muy hábil con él. Pero, amigo mío, te puedes dar cuenta que a los robots de escudo, como es el Ophion, y el Ophion está demasiado OP, los está bajando sin ningún problema. Y es que con la habilidad del piloto, que es rompe escudos, te estás ahorrando la desventaja que tiene los robots normales, que no traspasan escudos, que es cuando Ophion vuela, literalmente te da para llevar. Y este Nether no, Nether logra combatir eso. Otro tipo de plaga, como pueden ser las armas de picanalga, Nether las destruye con la habilidad del piloto que traspasa los escudos. Como te puedes dar cuenta, lo único que necesitas para Nether es una habilidad de piloto traspasa escudos, o en su defecto, en caso de que no tengas el piloto, el módulo Shield Breaker. Pero recuerda, ese módulo lo que hace es gastarte pilas, por eso te sugiero más el piloto Evetet.
Evedet, que lo que hace es traspasar los escudos, y 4 Magnetar, y todos son fácilmente conseguibles. Estuve preguntando a las personas que se encuentran en Liga Super Super Campeón y les dije, oigan, ¿ustedes creen que Nether vale la pena? Porque yo realmente lo he estado usando, funciona bien, pero no es como lo más OP que he visto en mi vida. Y me dijeron, ¿sabes qué? En Liga Campeón, y todos los que estén en Liga Campeón no me van a dejar mentir, la verdad es que mucha gente pues le mete a tope de Powerade, y mucha gente tiene armas a tope de Powerade. Entonces, es normal que tal vez el Nether no lo puedas usar con estas armas Magnetar, porque pues sí es un poquito más complicado, pero los pueden colocar las armas Splinter. Y amigo mío, si llegaste a este punto del video, 10 minutos con 30 segundos, te agradezco porque pues tú eres lo más importante para mí, y te pido que coloques acá abajito en los comentarios el hashtag WRWIN Splinter, que es justo el que estás viendo en la pantalla, amigo mío. Y te voy a regalar a aquellos que tengan la suerte de salir en el sorteo un total de 3 armas, ¿de acuerdo? Entonces, 3 personas que estén en los comentarios se van a llevar una arma Splinter, que justamente es de anclaje ligero. Entonces, te agradezco muchísimo por llegar al final de este video, amigo mío. Y vamos con la resolución final del Nether. Mucha, mucha suerte. Hashtag WRWinSplinter. Y yo te sugiero que coloques un guión. Agregues obviamente tu ID, amigo. El ID es muy importante, ¿eh? Porque si no, ¿cómo te vamos a enviar el arma? Y coloques un comentario largo. Colócame por qué o con qué usarías las armas Splinter. Recuerda que YouTube es muy celoso, y si tú colocas solamente la hashtag y tu ID, te puede, ¿cómo se llama? Bloquear, te puede como tal marcar como spam y no me aparece tu comentario. Entonces, agrega un comentario en qué usarías estas armas. Y ahora sí, amigo mío, vamos con la resolución final. ¿Vale la pena, Nether? Sí, vale la pena, amigo mío. Si tú eres 100% free to player, la verdad es que vale muchísimo la pena, porque todo lo que te estoy mencionando lo puedes conseguir. Lo más importante, que es el piloto y las armas, están dentro del apartado del mercado negro, las cuales se pueden obtener. Este piloto hace que pues realmente combatas la meta, destruyas la meta por completo y hagas que Nether valga 100% la pena. En ligas muy altas sigue usándose, pero se usa con armas mucho más potentes. Para todos los que sean de ligas súper súper altas, pues mi amigo Doc subió un video de este Nether con armas más OP, y puedes revisarlo para que veas si vale la pena o no. Por el momento te mando un abrazo desde la Ciudad de México. Espero que te suscribas al canal, que recuerdes que tú eres el creador de tu propio destino, y sobre todo que lo mejor para mí en este canal eres tú. Nos vemos hasta la próxima. Looking back at our time, hoping that we did it right.